Les propongo entonces que hablemos de tecnocracia, neoliberalismo y la filosofía de las ciencias, que como dijo Andrés, no es epistemología, es filosofía de las ciencias, frente al desplome de la categoría hecho valor. Y al respecto se pueden decir muchas cosas a modo de introducción que tendrían que ver con situar este problema, que me parece que en realidad está situado en parte por lo que hemos venido trabajando. En ese sentido, la imagen que nos quedó de fondo nos recuerda a lo que decían Hardy y Negri, ¿no? Allá por comienzos de la década de los 90. Y el video que pasó Andrés también nos recuerda que el lumpen proletariado está resarpado. Y cuando hablamos de metas inflacionarias, en realidad tenemos que pensar qué significa para los economistas la emisión de moneda. ¿Qué significa la palabra déficit? Pensarlo como lo piensa Putnam, Hillary Putnam, el filósofo que acuñó esta expresión, concepción heredada, que nosotros utilizamos en nuestras clases para referirnos a modos de pensar que en nuestra tradición latinoamericana, no me refiero a las elitistas universidades norteamericanas donde las cosas son diferentes, o sea, no solo están financiadas por el complejo militar industrial, sino que además los alumnos tienen otra subjetividad. Están ahí por otras razones. Y cuando Putnam, a comienzos o a mediados de la década del 80, habla de la dicotomía hecho-valor, nos plantea pensar, así al pasar, como un ejemplo, que a los economistas les da exactamente lo mismo la existencia o no del dinero. Entonces, cuando nosotros pensamos qué significa déficit en los discursos de los economistas, tenemos que pensar si no está a lo mejor velada o evidente, habría que ver qué tan psicoanalista puede ser uno, la intención de destruir la confianza en la moneda. Y destruir la confianza en la moneda es una forma de terrorismo económico que en este país ya vivimos, ¿sí? Está el hermoso libro de Alberto Bonet al respecto de la hegemonía menemista, cuando muestra que la dupla Menem-Cavallo funcionó como un centauro, que es esta imagen que inventó, que acuñó Gramsci para referirnos a la hegemonía. La idea de que el dirigente político es una figura carismática y el modo de acumular poder alrededor de una figura carismática, que en realidad lo que hace es desviar el poder real, o lo que Weber llamaría la realpolitik, hacia los poderes fácticos, ¿no? Nos tiene que hacer pensar en este momento histórico en el que nos gobiernan, como diría Borges, los toros ricos, ¿no? Bullrich, la traducción literal es toro rico, y esa broma de Borges parece un presagio. ¿Qué proponen los toros ricos? Bueno, política sin sindicatos, antipolítica y doctrina de la seguridad nacional. Esto está así en los discursos, ¿sí? Entonces también tenemos que advertir, porque este es un congreso internacional, entonces tenemos que advertirle a los extranjeros que en nuestro país los liberales son conservadores y que la prédica antipolítica, es decir, delegar la ética en la política o escindir la política de la ética, puede traer consecuencias muy graves en el sentido de que es argumento para las discursividades despóticas, por llamar de alguna manera quizás clásica. Entonces, para referirme al problema que me trajo hoy acá, que es el desplome de la dicotomía hecho-valor, ¿sí? No voy a argumentar a favor de ese desplome porque ya se desplomó, ¿sí? Nosotros estamos acá en el año 2016 asistiendo a lo que quedó de la dicotomía hecho-valor, una vez que se desplomó. Y de alguna manera la imagen que seleccionó la organización, por supuesto que siempre le voy a agradecer a la organización porque este tipo de espacios son muy difíciles de hacer y solo se notan cuando salen mal, así que me parece que es necesario que se agradezca permanentemente. Pero la imagen, ¿no?, de una piedra que se rompe, digamos, en realidad es una especie de lápida, ¿no?, rota. Bueno, la imagen en realidad nos está mostrando la situación del desplome, para mí, ¿no?, yo la interpreto como el desplome de la dicotomía hecho-valor. Porque una dicotomía no es propiamente un problema filosófico, a diferencia de muchos otros
de muchas otras dicotomías que a veces se han confundido con problemas filosóficos, esto ya no lo es. Sin ninguna, no sé si hay estudiantes de filosofía, pero sabemos que las dicotomías no son problemas filosóficos, no nos dejemos enredar por las dicotomías, los problemas no son dicotomías, ni escisiones, ni paradojas, ¿sí? Los problemas filosóficos son otra cosa. A diferencia de muchos otros problemas de la filosofía contemporánea, no puede decirse que la dicotomía de hecho-valor constituya solo una discusión intrateórica. Castro Gómez, que es el economista que citó Pablo, enuncia esa verdad, ¿no? Que en realidad es bastante tremenda, sacada de contexto, incluso en su propio contexto, nos está mostrando que los colombianos son pequeños capitalistas porque Colombia fue el laboratorio político del neoliberalismo en nuestro país, o sea, perdón, en nuestra región. El modo en el que el neoliberalismo impregnó las instituciones colombianas es algo que está todavía en discusión dentro de lo que es la situación de Colombia, que no hace falta que me refiera a ello porque todos sabemos que es una rémora de la Guerra Fría. Se trata entonces la dicotomía hecho-valor de una escisión que la mayoría de nosotros experimentamos al nivel de la existencia, en cuanto en una discusión se nos acusa de no estar siendo objetivos, ¿no? Esa famosa discusión, no está siendo objetivo. Entonces uno podría pensar, ¿en qué consiste una acusación de este tipo? ¿Se puede esperar de un sujeto que no sea subjetivo? Tal y como aparece en los discursos prácticos, hechos y valores pertenecen a esferas totalmente distintas. La dicotomía entonces parece ser absoluta. Y ahí uno lo tiene a Hegel, ¿no?, para recordarnos que si es una dicotomía, no es un problema filosófico. Impera, sin embargo, el punto de vista según el cual no hay una base objetiva para decidir si las cosas son buenas o malas, si los acontecimientos son mejores o peores. ¿Por qué? Porque esta dicotomía se ha institucionalizado. Habría que ver en qué niveles se ha institucionalizado, en qué instituciones sociales, cómo eso se inscribe en nuestros cuerpos y en nuestros modos de gobernarnos. En realidad, a mí lo que me interesa es plantear problemas que se han dado en la discusión poscolonial, ¿no? En la discusión que también es posdisciplinar, por eso tengo tantos problemas metodológicos para plantear esta discusión, porque en realidad el conocimiento poscolonial es un conocimiento posdisciplinar. Y las disciplinas suponen el modo de organización de la modernidad, que es poner el cuerpo en las ideas. Eso significa disciplina. Más allá de que si despojamos el cuerpo de ideas, nos queda el cuerpo de un esclavo, ¿sí? El cuerpo sin ideas es el cuerpo de un esclavo. En esta comunicación, entonces, me proponía volver sobre esta dicotomía porque hemos sido advertidos desde hace un par de décadas, no solo por Hillary Putnam, a quien ya mencioné, sino también por Javier Echeverría, que nos hace el honor de visitarnos, quienes fundaron este espacio en el que hoy compartimos ideas, también Esther y Andrés vienen advirtiendo hace décadas respecto de esta dicotomía y sus efectos políticos. Es necesario entonces desnaturalizarla en las instituciones sociales que son productoras de verdad. Nos referimos entonces a la necesidad de asumir la ciencia y la tecnología como prácticas sociales y la veridicción como problema. Solo enfocando la mirada en el compromiso ético del sujeto en el discurso, que es la dirección señalada por Foucault, es que nos enfrentaremos con el problema político de la gestión como una especie de taumaturgia contemporánea. Hay un filósofo catalán que se llama Rodoni Casarramona que lo describe de esta manera. La taumaturgia contemporánea, eso es la gestión, la capacidad de operar prodigios. Y pensemos en el ejemplo histórico que acabo de citar. Terminar con la inflación en un país de economía dependiente fue un milagro, ¿sí? Fue la gloria del poder menemista, ¿sí? Realmente el terrorismo económico había destruido de tal manera la confianza en la moneda que, digamos, no hay que ser sociólogo para darse cuenta que la gente necesitaba urgentemente que ese problema se solucionara y vino cabal. Entonces, enfrentemos este problema, enfrentemos a los taumaturgos contemporáneos como lo que somos, estudiantes, educadores, eventualmente filósofos. Cuando Pablo hablaba de lo que propone Chaparro, otro colombiano, en realidad estamos ante lo que Deleuze llamaría una verdad de la bajeza, es decir, una verdad pero con la cual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las verdades de este tipo y en ese sentido es que yo quiero advertir al respecto de extrapolar conclusiones que por ahí tienen mucho brillo académico en el hemisferio norte pero que acá no atienden, por no decir que desatienden, las discusiones políticas que estamos dando con las multitudes, ¿no? Entonces, sigamos la indicación de Hillary Putnam, que propone un ejemplo que me parece que viene muy a cuento, que es el de los superventamitas.
en un libro que se llama Verdad, Razón e Historia, escrito en el año 1988, nos puede mostrar de qué manera la subjetividad neoliberal es la subjetividad que tenemos hoy. ¿Sí? El libro es de 1988, nos está mostrando lo que sucedía en ese momento, que es lo que impregnó los discursos críticos, incluso, de los educadores latinoamericanos, y por eso es que nadie escapa al neoliberalismo. Como dijo Pablo, yo estoy de acuerdo, nadie escapa al neoliberalismo. Nadie se puede poner a sí mismo por fuera de su propia episteme. Y el neoliberalismo es una episteme para nosotros, es un modo de conocimiento cierto, una certeza. Entonces, rehabilitar un argumento que ha sido opacado, propone Putnam, por el escepticismo moral, el relativismo y el nihilismo político. Inmediatamente en la Argentina aparece el nihilismo político, ¿no? Que se vayan todos. Y después vino Duhalde. O sea, ese problema que tenemos como sociedad, que es el nihilismo, yo creo que merece ser asumido desde la crítica filosófica. Y la distinción hecho-valor es, en ese sentido, irremediablemente difusa. También lo es hablar de la filosofía de la tecnología o de la filosofía de la economía. De allí la dificultad de problematizar los supuestos que aparecen en los artefactos tienen supuestos, o en la argumentación sobre la asignación estatal de recursos públicos. Hemos necesitado poner una distinción más a la distinción hecho-valor, la práctica social que las materializa. Solo así podemos asumirla como problema y preguntar qué valores orientan esta práctica. Allí es donde advertimos la tensión entre un horizonte democrático en torno al principio de universalización, diría Ricardo Maliandi, y su oposición conflictiva con el de individualización, y el horizonte tecnocrático en el cual gobiernan eficacia y eficiencia. Pablo entonces hizo un lapsus que a mí me parece que es interesante. El neoliberalismo trae una forma nueva de conseguir trabajo. ¿Sí? En realidad no estamos hablando de cómo darle trabajo a la gente, sino de cómo nosotros nos proponemos a nosotros mismos en esta sociedad en la cual somos agentes racionales y solo racionales, ¿sí? Porque eso es lo que supone la economía de nosotros. Y entonces, cuando vemos las subjetividades de los jóvenes que estamos educando y vemos que hay consumos tóxicos, el problema de la droga, en realidad, yo lo entiendo como el problema de los consumos tóxicos, trastornos alimentarios y toda una serie de prácticas que son autodestructivas, en realidad me parece que ahí está la dificultad de asumir el a priori histórico del neoliberalismo, que si bien es muy difícil porque nadie está exento, no es imposible. No es imposible. Entonces, en un proyecto de investigación, Pablo me propuso hacer una genealogía del ecologismo y hallé algunas cuestiones. Por ejemplo, que asumimos que la crítica filosófica ha logrado operar el desplome de la dicotomía hecho-valor. Porque una dicotomía no es propiamente un problema filosófico, como ya mencioné. El problema sobre el que hemos creído necesario insistir es aquel que reconoce que el sujeto que se constituye a sí mismo en tanto sujeto es el sujeto de una verdad. Los educadores que día a día damos pelea en las instituciones tecnocientíficas para que no sean formadores de tecnócratas, lo entendemos así. El problema del advenimiento de la tecnocracia parece haber sido detectado por el calificativo que acompañó la vida y obra de Bernard Marie, un economista iconoclasta. Este economista iconoclasta, más bien, digamos, hay un adjetivo que es más bien neutro, ¿no? Escribió una carta abierta que pasó desapercibida, en el sentido de que pasó sin apercibimiento, es decir, nadie recogió el guante de la provocación de Bernard Marie, porque en realidad lo que él estaba señalando es la actitud persistente de los economistas de eludir el compromiso que había asumido, ¿sí?, él mismo como economista, ¿no? Que fue, bueno, lo recordamos porque fue masacrado por fundamentalistas islámicos en la redacción de la revista Charlie Hebdo. Tuvo la certeza, además de grotesca, digamos, la realidad es risible, y desde esa certeza, Charlie Hebdo, este personaje, ¿no?, que sostuvo hasta el último día de su vida, trabajó. El último día de su vida lo encontró a Uncle Bernard trabajando. El presente, digamos, trabajo, mi trabajo, desde mi punto de vista filosófico, ¿no?, es una apología del escepticismo crítico en relación con el cambio, ¿sí? Una provocadora incitación a la incredulidad, a desmontar un tinglado de sinecuras académicas que se revela vacuo ante los ojos de cualquier intelectual comprometido. No es necesario ser filósofo para eso. Aún peor, es un tinglado, pienso yo, y de alguna manera sostiene Bernard, que se oculta y que escamotea las posibilidades de transformar el sistema de producción que nos oprime a todos.
Esta carta abierta, la carta abierta de Bernard, está dirigida a aquellos egos académicos rizomáticamente maltrechos que cobran por un trabajo que no hacen, el de resolver en la teoría el problema social de la escasez y la necesidad. El ecologismo entonces, en el trabajo que me propuso hacer Pablo en un proyecto de investigación, aparece como una estrategia fracasada del capitalismo. En realidad, nos tenemos que poner en relación con lo que Marie intenta operar como batalla de ideas en este libro que les comento, la carta abierta a los economistas que nos toman por imbéciles. Ese es el título del libro. Marie quiere abogar por una economía que se reconozca como ciencia humana y, de ser posible, decente, dice él. Y entonces tenemos que recordar a Freud y su visita a Estados Unidos cuando señaló, ellos no tienen idea de lo que yo les traigo. En realidad, lo que hace Marie es operar una especie de psicoanálisis, ¿no?, en la economía, y desnuda que se ha convertido en parte del oficio de economista defender una posición y la contraria. Por ejemplo, que las ganancias de hoy son los empleos de mañana. Cuando llevamos décadas de aumentos en las ganancias y el desempleo a nivel mundial no cesa de aumentar tampoco, y ahora sabemos que la plata está toda en Panamá. Se trata de un lenguaje abstruso que aterroriza. Es el terrorismo de las matemáticas, la ideología de las ecuaciones elegantes que producen y reproducen la exclusión. Bernard Marie exhorta a sus colegas a dejar de equivocarse con mala fe, a dejar de proclamar su honestidad de peritos en un parloteo sin pudor, sin franqueza y, como diría Michel Foucault, sin parresía. Es decir, sin compromiso ético. La carta abierta de Marie nos recuerda que un ethos es un modo de vida y que la ética es el modo de pensar la relación de sí mismo consigo mismo. En la carta abierta, que no está dirigida solo a los ideólogos del neoliberalismo o sus vasallos en las universidades, sino también y en particular, arremete contra los estalinistas del mercado, contra los pseudo arrepentidos del Banco Mundial, contra los maliciosos del Fondo Monetario y contra los formuladores de teoremas sobre la vida de los demás de la OCDE. En efecto, entonces, la teoría económica con la que se nos hostiga en cada análisis político está fundada, en palabras de Marie, por dos genios y un mecánico. Esto es un poco lo que dijo Santiago. Los genios que pondera son Marx y Keynes, a quienes reconoce como fundadores de la ciencia que él mismo profesa. Y el mecánico es León Walras. Es un economista francés que vivió entre 1834 y 1910. Es el fundador de la economía neoclásica y es el autor de la idea de que existe un set de precios que resulta una especie de armonía preestablecida, algo así como la armonía preestablecida de Leibniz, en cuanto propone que es necesario contar todo, ¿sí?, es necesario hacer contabilidad en economía, y estamos hablando de macroeconomía. Por supuesto que la microeconomía no puede prescindir de la contabilidad, pero estamos hablando de la primacía ontológica de la cuantificación, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos empresarios de nosotros mismos? Porque llevamos la cuenta de todo lo que hacemos. Y si no llevamos la cuenta, una vez al año algún formulario nos hará sentarnos a contar y hacer la cuenta, ¿sí? No solo la AFIP hace la cuenta de lo que somos, nosotros también hacemos la cuenta de lo que somos. En este planteo matemático, el de León Walras, yo me atrevería a decir platónico, el mercado y su mano invisible son la suma de la eficacia, suma con doble M, ¿sí?, suma teológica. En el óptimo del mercado, según la economía política neoclásica, todos estaríamos en un estado de paz, una paz perfecta y perpetua. En realidad es una paz exclusiva, como Chevrolet, es una paz excluyente, porque no hay trabajo para todos, hay formación permanente. Eso lo dejo para que lo pensemos. Los baños exclusivos para clientes, ¿a quiénes excluyen? Sin embargo, cualquier estudiante de primer año de economía sospecha que un sistema de mercado perfecto y un sistema planificado perfecto son equivalentes. Y como nos recuerda Marie, los planificadores económicos de la Unión Soviética aplicaban también el teorema del óptimo, y a eso se refirió Kisilov y fue muy mal interpretado. En el descomunal equívoco que esta pasmosa conclusión desnuda, resuena la felicitación irónica de María a Richard Lindsay y Kelvin Lancaster, que fueron los que refundaron la economía de mercado. Por supuesto, lo leyeron a Friedman. Friedman era de izquierda, eso también hay que recordarlo. En los 70 el neoliberalismo surgió como una ideología de izquierda. Richard Lindsay y Kelvin Lancaster demostraron que el mercado es un todo indivisible.
Entonces, lo que nos pregunta María ¿es un todo en el sentido de una totalidad? ¿El mercado es totalitario? Y ahí hay que pensar en los efectos, hay que pensar en los cuerpos, ¿no? Hay que pensar en los cuerpos desnutridos, hay que pensar en los cuerpos en los hospitales del Chaco. Y hay que pensar entonces que el desplome de la categoría hecho valor, en realidad la dicotomía hecho valor, rehabilita la necesidad de plantear para la praxis tecnocientífica una reflexión sobre el poder como relación con la racionalidad técnica, aquella que podemos identificar cada vez que se encubre en los valores de eficacia y eficiencia. Ricardo Maliandi nos ha advertido sobre la ambigüedad estructural de la técnica, y esa es la revancha de la metafísica. Cuando tengo que explicarle a mis estudiantes qué es la ambigüedad estructural, tengo que remitir a la categoría ontología y tengo que remitir al modo de pensar el ente por fuera del ser. Y es allí donde hay que pensar también el vínculo que establecemos con la tecnología. Estamos ante una nueva configuración histórica de la lucha de clases y la tecnología está funcionando como siempre funcionó, ¿sí? Antes era técnica, ahora es tecnología, pero funciona de la misma manera. Y el ansia de formalidad, que tuvo como corolario el positivismo, postergó el problema del sentido y el valor. Esto nos advierte Deleuze también en un libro que se llama Nietzsche y la filosofía. La ética como problema, la política como actividad y como teoría desaparecen. Nos queda entonces la prédica antipolítica y la heteronomía, la servidumbre voluntaria. Y ahí aparecemos como sujetos neoliberales dispuestos a pensarnos a nosotros mismos y a educarnos a nosotros mismos para no caer en la ilusión de un nuevo elitismo, de una nueva forma de pensarse a sí mismo fuera de la sociedad en la que nos hemos constituido como sujetos. La taumaturgia contemporánea, que es la gestión, ¿no? Cuando la gente vota gestión, ¿qué vota? Bueno, yo pienso que es una nube de polvo luego del desplome. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más breve posible en la pregunta, que no es una pregunta, sino una solicitud de reflexión que refiere a un pliegue en la conformación de la subjetividad a partir, es para todos, pero un poco a partir de lo que planteó Pablo. Pablo hablaba de este nuevo sujeto que se constituye ya no, digamos, frente al neoliberalismo, no como alguien que recibe el trabajo, sino que tiene que hacerse a sí mismo, ¿no es cierto? Y a lo que voy referido al pliegue es a esto. En esa subjetividad, pareciera, voy a hacer la pregunta lo más sencillo posible, ¿por qué hay tantos boludos? Es decir, ¿por qué hay tantos boludos que se tragan este verso? ¿No es cierto? De la culpa es mía o acepto que si no me formo constantemente o si no me esfuerzo por mí mismo no me merezco nada. Quiero poner un breve ejemplo referido a Hegel. Hegel dice que cuando se manda a un criminal a la cárcel o a la horca y se lo castiga, en realidad se le está premiando. ¿Por qué se lo premia? Porque precisamente lo que la sociedad no hace es reconocerlo. Entonces cuando lo castiga, lo saca, lo diferencia, lo pone por sobre los demás y allí lo está reconociendo. Claro, lo reconoce para matarlo o lo reconoce, pero digo, el reconocimiento de te voy a matar pero soy reconocido vale más que el no reconocimiento. Esto referido a lo que vos decías, Pablo, de la de que incluso en estos sectores marginales que yo graficaba en el video, también para ellos hay un doy un valor a mi vida de determinado modo. Entonces, hay algo que los sujetos, que todos los sujetos hacemos, más allá de tragarnos la zanahoria, y es la búsqueda del reconocimiento para nosotros mismos. La pregunta entonces finalmente es, ¿de qué modo el neoliberalismo en esta estrategia se aprovecha? Digamos, porque no es que somos todos, no lo hacemos por puro boludos que somos, lo hacemos porque en nuestro hacer también hay una valoración de lo que somos. Pero esto es habría que ver entonces, en primer lugar, cómo ubicamos a Hegel en la dicotomía civilización o barbarie o garca o boludo, ¿no? Que es una de las dicotomías contemporáneas que más nos acucian el pensamiento, no solo hecho valor, sí, sino
Bueno, Hegel propone la lucha por el reconocimiento, la anerkennung, que en realidad es un concepto hermoso, interesantísimo, porque en la enciclopedia está explicado lo que en el siglo XX Royce, de lo que en el siglo XX Royce habló cuando se refirió a la moral de la emergencia, ¿no? Como la posibilidad de quebrar la eticidad del poder. La eticidad del poder es hacete a vos mismo, ¿sí? La ideología norteamericana de, bueno, Obama salió de abajo, se levantó a la profesora y ahora nos gobierna. Bueno, eso es una ideología. Y si recordamos lo que nos dijo Zizek, la ideología interpela a los individuos desde el cinismo, ¿no? Desde esta posibilidad de hacer como si yo fuera blanco, pero en realidad soy negro y todos los demás me ven negro. Pero bueno, también hay un libro fabuloso que es Piel negra, máscaras blancas, desde la fundación de los estudios poscoloniales en la guerra por la descolonización de Argelia. No sé si quieren agregar ustedes. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Por qué tanta gente, yo no sé si diría, se come el verso, sino que hace el verso parte de su vida y de su relación consigo mismo, como diría Foucault, como habló recién Silvana? Y hay mucha, bueno, primero que hay desde hace, me parece que esto tiene que ver con el programa neoliberal de gobierno, hay toda una disposición ambiental, toda una construcción del ambiente, digo, se ha hablado de los espacios acá, ¿no? Toda una disposición del ambiente para que hagamos eso y para que no vayamos a construir nuestro horizonte de seguridades vitales, nuestras protecciones ante el peligro de la vida pidiéndole cosas al Estado, sino que nosotros seamos artífices de nuestra propia seguridad individual, familiar, incluso barrial, si quieren. Ahí tienen los country, ¿no? Me parece que el problema está en un Estado que no es que se corre, como para mí esa imagen hay que sacársela de la cabeza, no es que se corre, sino que empieza a intervenir el ambiente de otra forma. Empieza a intervenir el ambiente donde se maneja un individuo de otra forma, incitándolos a ser constructores de su propia seguridad, ¿no? Vos tenés que ser constructor de tu propia seguridad, que es justamente la forma que los neoliberales, los primeros neoliberales, ¿no es cierto?, plantean ante los peligros del mercado. Dicen, nosotros sabemos que el mercado destruye la sociedad. Sí que lo sabemos. Las sociedades industriales de mitad del siglo XX son todo por culpa de la ceguera racionalista que tuvo el liberalismo. Esto lo dicen los neoliberales, por eso no creo que sea una vuelta al liberalismo, hay algo nuevo. Y dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para no caer en esto? Bueno, el Estado no, porque si el Estado se mete, esto termina, empezamos con el Estado de Bienestar y terminamos en Hitler. Eso es una gran astucia que tienen los neoliberales, ¿no? Todo termina en Hitler. Sino, bueno, que ahora en adelante, en la racionalidad neoliberal de gobierno, que ahora en adelante vamos a dar, a construir un ambiente y vamos a dar incluso ciertos recursos para que cada individuo sea artífice de su propia seguridad. Fíjense con lo de la ley de despido que pasó, que estamos transitando eso, ¿no? Hay gente, empleados totalmente precarizados, trabajadores precarizados, que están en contra de esa ley. Pues dicen, no, porque si no se pone esa, si esa ley se sanciona, los mecanismos empresariales, los mecanismos de inversión se alteran, etcétera. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo está funcionando el discurso ahí? ¿Qué subjetividad hay ahí? Me parece que hay que ver, la crítica al neoliberalismo pasa también por las subjetividades que constituye. No quedarnos con, es el Fondo Mundial, son cosas que están allá lejos. No, el neoliberalismo está acá, está funcionando entre nosotros. Sus tecnologías de gobierno están funcionando entre nosotros, que para mí es eso, ¿no? Y obviamente acá los medios de comunicación, para ir a una cosa más concreta, ¿no?, son fundamentales. Cuando hablo de la disposición ambiental, hablo del ambiente virtual, del ambiente virtual que conforman los medios de comunicación, donde continuamente están incitando, no nos ponen la pistola en la cabeza, obviamente, pero están incitando todo el tiempo, desde las novelas, la publicidad, los noticieros, es todo un discurso incitar a que uno se constituya como empresario de sí mismo, se supere, se forma, sea constructor de su propia seguridad, etc. Yo puedo contestar así, sí, brevemente. Pensaba que también de alguna manera, porque hay tantos boludos, es una cosa que quizás se responde tejiendo un poco las cosas que hemos escuchado, por lo menos hasta ahora. También se podría preguntar por qué son tan pocos los que resisten o por qué son tan pocos los que logran hacer de la actitud crítica
un modo de vida, ¿no? Pero volviendo a lo que decía yo en relación a la actitud crítica de esta actitud de desobediencia voluntaria y de indocilidad reflexiva, ¿qué es lo que se pone en riesgo en una actitud de desobediencia voluntaria a los principios que nos constituyen? Y lo que se pone en riesgo es la constitución de la propia identidad, ¿no? Uno mismo se pone en riesgo, se pone en riesgo la propia vida. Entonces, en ese sentido me parece que está relacionado con lo que vos decías hace un rato de ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado me parece que también, porque hay tantos boludos o porque hay tantos que se comen el discurso, tiene que ver también con algo que ayer Daniel Day decía en relación al tema del lenguaje, cómo el lenguaje puede limitar, si es limitado, o puede llegar a ampliar los horizontes si efectivamente se amplía, digamos, el campo del lenguaje, el vocabulario, ¿no? Partiendo desde eso. Entonces, y en ese sentido, bueno, vuelvo a esta cuestión, ese miedo, porque de alguna manera, Oriana mencionó, o no me acuerdo quién en la mesa, la cuestión de la parresía, del coraje para la verdad. Entonces, en definitiva, esta desobediencia voluntaria o esta crítica que necesitamos hacer de nuestro ser histórico supone también un acto parresiástico, que es animarnos a pensar quiénes somos en este momento y a tener el coraje para esa verdad. Una cosa que me parece que es preocupante también es cómo el discurso, que hablábamos por ahí en los cafés, cómo los discursos van por un lado, los discursos que asumimos van por un lado, y la vida va por otro, o nuestra experiencia de vida va por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante que pensemos y que sigamos pensando en esto de para qué hacemos ciencia. No solamente enseñar qué es la ciencia, sino también me parece que asumir una tarea o un compromiso pedagógico, que tenemos un compromiso pedagógico frente a estos que siguen siendo boludos. La crítica al neoliberalismo es a costa de uno mismo. Para mí es a costa de uno mismo, poniéndose en juego sus propias certidumbres, poniéndose en el límite de uno mismo. Y viendo, porque a veces también cuando hacemos la crítica al sistema capitalista, todos caemos en cosas que ya han dicho los neoliberales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces la salida a los problemas de la sociedad industrial, y hablando del ambiente, ¿no? Y de la contaminación, y de cómo uno lo proletariza y lo explotan, es la pequeña empresa. Y eso es un programa de gobierno. Claro, no colocarnos en el lugar de los intelectuales objetivos que criticamos el neoliberalismo. Estamos fuera, ¿no?, de todo, ¿no? También estamos afectados. Nosotros. Hemos sido boludos. ¿Por qué somos tan boludos?